Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a Labu Simbel Profanation de la compañía Dynamic del año 1985. Lo vamos a jugar en un Astra CPC 6128. Espero que se escuche y se vea bien. Este clasicazo del género plataformas del ordenador de 8 bits, pues fue un juego bastante influyente e importante para la compañía Dynamic y para la época dorada del software español. Está a punto de salir la pantalla de carga, que coincide con la portada que dibujó Alfonso Aspiri, una portada alucinante. Fue de las primeras que dibujó, creo que fue la segunda, después de Rocky. Y a raíz de ahí, pues estuvo trabajando y creando más de 200 portadas, ya no solo con Dynamics, sino con las principales empresas de videojuegos españolas, como Toposoft, Opera, etc. Este juego, el Labu Simbel Profanation, es la tercera parte de una trilogía protagonizada por Johnny Jones. Las dos primeras partes se llaman Saimazón y Babaliba. Yo no los conocí en la época y tuvieron relativo éxito, pero la tercera parte, la Busimbel, fue el que tuvo un gran éxito comercial para la compañía. Fue su primer gran éxito del año 1985, y a raíz de este juego, pues ya Dynamic pues hizo fabricó éxito tras éxito: Camelot Warriors, Phantomas 2, el Army Move, etcétera. Ya estamos a punto de terminar de cargar. Nos aparecerá una pantalla, la pantalla del menú, que la pantalla del menú no tiene música, como si tiene música la versión de Spectrum, MSX y creo que también Commodore, lo que es la pantalla de menú. Y durante la partida no tiene nada de música. Así que creo que voy a poner una musiquita durante el juego y la partida. Y bueno, este juego lo jugué de pequeño, lo tuve en la colección Éxito de Dynamic. Ya hemos llegado aquí a la pantalla de menú. Vemos que hay una opción de demo que nos aparece las diferentes pantallas. Pero no vamos a hacer spoiler y lo vamos a quitar. Vamos a comenzar a jugar dándole a la tecla 2. ¿De qué se trata el juego? ¿Cuál es el objetivo? Pues nuestro protagonista es el arqueólogo y aventurero Johnny Jones, que ha sufrido una maldición faraónica, un brutal mar de ojos, y se ha convertido pues en este personaje, en esta masa morada, amorfa, que no tiene ni metro y medio. Un momentito, que este obstáculo para mí es de lo más difícil de la partida. Me voy a concentrar. Uf, por poquito lo hemos pasado. Para mí es de lo más chungo, y eso que estamos en la pantalla 3. Estoy comentando mientras estoy jugando, así que habrá momentos que no pueda hablar mucho. La dichosa gota. No disponemos de disparo ni de armas, pero sí que tenemos un salto corto, un salto largo, nos podemos desplazar hacia los lados. Aquí voy a esperar al patrón. ¡Hijo de puta, mal nacido! No, ese patrón no, sino el patrón en el que coincide la pelotita esta con la momia. Ahora voy a hacerlo. ¿Esto cómo montar en bicicleta? Porque este juego lo tuve de pequeño en el pack colección Éxito de Dynamic. Y los obstáculos y las pantallas, pues me las suelo pasar pues tal como jugaba. La verdad que no cambia mucho.
y la mayoría de las pantallas de obstáculos se pueden pasar de diferentes formas. Fijaros el anillo este dorado que está abajo, ¿vale? Y la pantalla completamente azul, ¿a qué os recuerda esto? Pues sí, los creadores de Sony el Erizo vieron este juego y esta pantalla y se inspiraron para realizar la mascota tan popular de Sega. Esta pantalla también tiene guasa. Un momentito que la pase. Sobre todo la parte de abajo, es bastante chunguilla. Perfecto. Y la parte de arriba también tiene su guasa. Vale. Perdón, perdón, es mentira, ¿eh? Ha sido un invent mío lo de Sony el Erizo. La verdad que no se inspiró en esa pantalla. Pero bueno, puede haber sido, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not? Why not? La verdad que podía haber sido. Se podía haber inspirado ahí perfectamente. Este obstáculo también, de la pelusa hasta radioactiva, para mí también es bastante difícil. Bien, hemos pasado. Fijaros el color del diamante este, es amarillo, ¿vale? Nos tenemos que fijar en el color amarillo, el color que da suerte en el mundo del teatro, porque este color va a ser muy importante para pasar la partida. Ahora también viene un salto que para mí es de lo más difícil de la partida. A ver si lo hacemos bien. Bien. Uf. Qué potra. Porque hemos llegado aquí. Y por ahora no nos mata ninguna vida. He sido un poco pesado con estos obstáculos que vienen al principio. Pero es que para mí está en la pantalla 13. Y en las 12 primeras están los 3 o 4 obstáculos o los 3 o 4 enemigos más difíciles de la partida. Esto no significa que lo que venga ahora sea un camino de rosas, porque también es muy difícil. Y también me pueden matar aquí las 9 vidas. Pero sí que es verdad que el primer tercio de partida es bastante complicadillo. Y este juego pues se caracteriza por su gran dificultad. Y tiene la etiqueta, ¿no? De ser el juego más difícil. Del ordenador 8-bit y eso, pero para nada, este juego no es más difícil porque en el pad de Sito Dynamics los juegos que acompañan a este juego son todos de la misma dificultad, yo creo. Son juegos muy exigentes, que para completarlo hay que echar muchas partidas, hay que saber patrones, pillar destreza. Y un momentito, voy a hacer aquí un truquito. Que es un salto corto que voy a hacer aquí para coger este objeto. Y eso, en esa colección de juegos, pues están el Army Move, el Game Over, que lo voy a dejar por aquí, arriba. El Phantomas 2, el Camelot Warrior, que también son juegos igual de difíciles que este. Y este me lo consigo terminar, pero hay otros juegos que me resultan más difíciles de terminar, que no me lo he terminado nunca. Y hay otros, como el Cry 5, que lo voy a dejar por aquí. Que es un juego bastante original de Astran. Que hace poco salió una versión para Spectrum. Y ese juego, pues la verdad que me costó mucho más difícil. Me costó mucho más terminármelo que este. Y si me pusiese a jugar ahora, pues a lo mejor no me lo volvía a terminar. Pero este juego, pues también contribuyó el tema de la dificultad, el tema de la popularidad de la dificultad, pues contribuyó a eso que la compañía, para promocionar este juego, regalaba 50.000 pesetas de la época, que era un dinero bastante considerable. 50.000 kala en aquella época, pues la verdad que era bastante dinero y daban ese dinero para quien conseguía
llegarse al final del juego y decir la frase que aparecía al final. Y entonces, pues yo creo que por eso, pues, por eso es que también el principio para mí es bastante complicado, el principio del juego. Y que hay mucho salto al píxel. Aquí vamos a hacer un pequeño truquito. Saltamos sin, nos quedamos aquí. Aquí tenemos otra pelusa fatua o otra pelusa radioactiva. Un volcán. No disparamos, pero nos vamos moviendo a través del templo, pues cogiendo diferentes objetos, amuletos, abriendo compuertas, pasadizos. También nos teletransportamos a veces, que está muy guay. Esta parte no es excesivamente difícil. Hay que tener un poquito de paciencia aquí. Espero que haya gustado la intro que he hecho con los portadones del Maestro Aspiri, que tanto me fascinaban de pequeño, me siguen fascinando. He usado un libro que se llama Spectrum, Aspiri y el arte en los videojuegos. Voy a esperar que caiga la araña dos veces y entonces paso. Y para volver igual, espero que caiga dos veces. Eso se llama Spectrum, el arte de los videojuegos, Aspiri. Fijaros, aquí debajo del templo hay un lago lleno de pirañas que tan de moda estaban en los años 80, gracias a la película de Joe Dante, creo que era. El de los Gremlins. Aquí hay tres pirañas. Que son un poquito más complicadas de pasarla. A pasarla, perfecto. Pues eso, ¿de qué estás hablando? Ah, sí, del libro. ¡Anda! Tanto hablar, he muerto, es lo más fácil de la partida, pero bueno, no pasa nada. Aquí hay que esperar ahora que los tres. No podemos, no podemos. Ahora. Que el libro se llama. Vamos, ya he dicho el título del libro, se llama Spectrum, el arte de los videojuegos y. Un momentito. Y ese libro lo pillé hace unos 10 años, ya está descatalogado, ya no se vende. Y he usado solo unas cuantas portadas que aparecen en el libro, porque en el libro aparecen, pues creo que 200 o algo así. Y bueno, pues. Aunque esté descatalogado, pues. Todavía hay un montón de libros con ilustraciones, con bocetos, con las obras tan maravillosas que nos dejó, el legado artístico que nos dejó el maestro Alfonso Aspiri. Hay varios libros también con bocetos y dibujos e ilustraciones que hizo también en el mundo del cine, etc. Aquí voy a saltar a la derecha, me voy corriendo para la izquierda para no comerme la momia. Estoy jugando un poquito doblado. ¿Vale? No me refiero a doblado como un pergamino de doblado de alcohol. No, no es que esté borracho. Que quizá una copita de alcohol vendría bien para templar los nervios. Pero tampoco es plan de ir muy doblado. Porque si no, no pasamos de la primera pantalla. Me refiero a doblado porque como tengo aquí el móvil y el ordenador enfrente, pues estoy con el tronco así un poco más doblado. A ver cómo tengo mañana la columna. Pero bueno, se hace un sacrificio por intentar grabar este juegazo en la máquina original. Bueno, aquí hay diferentes pantallas. ¿Os acordáis del color del diamante? ¿De qué color era el diamante? ¿Os acordáis? Porque yo creo recordar que de pequeño tenía yo buena memoria, pero ahora mismo no tengo tan buena memoria. Creo que era el amarillo, ¿no? Pues sí. Perfecto, el amarillo era. Es que si elegimos otro y no el correcto. Pues caemos en un foso con un pincho y nos matan ahí todas las vidas. Es decir, que se acaba ahí la partida. Hemos cogido este cáliz. Ya falta poquito para llegar al final. Aquí un pequeño truco.
que me pongo aquí en el filito. Perfecto. Esta parte también tiene dos o tres obstáculos bastante difíciles. Esto de aquí para mí es de lo más difícil también de la partida, porque hay que dar un salto, un toquecito, les quieres saltar. Y aún así no te quita de que nos comamos la araña que están abajo. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Y he tenido suerte, porque también puede ser que me hubieran matado. Y esto también es bastante dificilillo. Porque no hay una gota, sino tres. Y encima hay tres gotas. Esto hay que tener cuidado de no tocarlo porque nos matan ahí. Perfecto. Uy. Ya falta poquito para llegar a la tumba. Con todo el amuleto ya. Con el amuleto. Uf. Pues ya estamos aquí casi. Fijaros lo contento que está nuestro protagonista, ¿eh? Era un apuesto aventurero, fuerte, esbelto. Mira, se está riendo el tío y todo. Y fijaros ahora. Ahora pues parece que, no sé, que no hay ningún problema de tener este aspecto. Vamos, que ahora llega las navidades y tiene el dilema de ponerse, ¿qué me pongo? ¿Pajarita o corbata? ¿Pajarita o corbata? Pues, ¿qué te va a poner? Es que no te puedes poner nada porque no tienes cuello, nada más que tienes cabeza. Tiene más cabeza que un gato macho. Así que vamos, el que no es feliz porque no quiere, porque fijaros lo feliz que está. Ya hemos llegado aquí a la tumba. Enhorabuena, stop. Se ha roto la maldición de Abu Simbel. Stop. Nos veremos en Camelot. Stop. Se trata del Camelot Warriors, otro juegazo de la compañía Dynamic, que creo que hizo un año o dos años después. Y espero también subirlo a mi canal más adelante. Y nada, por fin hemos quitado el hechizo, hemos vuelto a nuestro estado normal. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, la partida, la intro con las portadas del maestro. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!